por hombres del sistema Navicar mientras realizaban labores de monitoreo en la zona. Se trataría de un hombre de 69 años de edad que se encontraba ordeñando sus vacas en una finca del vecino municipio cuando cayó por un barranco al afluente del río y se ahogó. La familia realizó el reconocimiento del cuerpo, que no presentaba ningún signo de violencia. Este sería el tercer cuerpo que encuentran en el río Bogotá durante el 2023. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube.